preguntarle si es verdad que usted renunció al cargo de magistrado. ¿Renunció, doctor? Sí, sí. ¿Y cuáles son las razones, doctor? Bueno, ahí la expongo en una carta que estoy viendo. Ya, ¿y usted está, pues, de alguna manera, eso obedece a la posición política que vive el país en este momento? Sí, ahí la va a ver y después me llama, claro que sí. ¿Y dónde encuentro esa carta, doctor? En las redes, ok. Sí, okay, pues. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ok. No, pues. Bueno, pues. Si es verdad que usted renunció al cargo de magistrado. Sí, sí. ¿Renunció, doctor? Sí, sí. ¿Y cuáles son las razones, doctor? Bueno, ahí la expongo en una carta, hombre, que estoy viendo. Ya, ¿y usted está, pues, de alguna manera, eso obedece a la posición política que vive el país en este momento? Sí, ahí la va a ver y después me llama, claro que sí. ¿Y dónde encuentro esa carta, doctor? Bueno, ahí la va a ver ya, en las redes. ¿En las redes? Ok. Sí, okay, pues. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ok, bueno, pues. Esta carta de renuncia del ex magistrado Rafael Solís tiene en este momento una gran importancia de cara al debate sobre la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Ortega. Porque Rafael Solís lo que dice es que no hubo nunca el intento de golpe de Estado, que no hubo tampoco agresión externa, que todo se trató de una represión brutal por parte de la dictadura. Solís dice también de que el informe del Grupo Internacional de Expertos y de la CIDH es un informe exacto, preciso, que esa es la represión que se produjo en Nicaragua. Lo segundo es que Solís dice con toda claridad de que el Poder Judicial está secuestrado por los Ortega Murillo, por un estado de terror. Dice que en Nicaragua hay un estado de terror, y esto es fundamental porque al debate de la Carta Democrática, eso es exactamente lo que se está debatiendo. Primero, la gran crisis de derechos humanos, y en segundo lugar, se debate la liquidación de las instituciones que se han producido por la dictadura de los Ortega Murillo. Lo tercero que dice Solís es de que Ortega no tiene voluntad de diálogo. Y esto es muy importante para aquellos que creen que Ortega todavía ha tenido voluntad de diálogo. No, Ortega dejó de dialogar en junio y simplemente cerró el libro y dejó de tener voluntad de diálogo. Y solamente podría tener voluntad de diálogo si siente una respuesta consistente y enérgica de la comunidad internacional. El cuarto asunto, que no es menor, ¿verdad? Rafael Solís cuestiona el papel del ejército cuando dice que el ejército se negó a desarmar a los paramilitares, lo que todos los nicaragüenses efectivamente conocemos. Estos son asuntos fundamentales en la lógica en que está estructurada esa carta. Y finalmente, lo que dice Rafael Solís es que la cabeza de esta dictadura, pues, simplemente quiere llevar a Nicaragua a un nivel de conflicto, a una guerra civil, y que eso solamente puede evitarse si se cambia radicalmente de rumbo. Y yo espero que esta carta de Solís motive a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales de apelaciones, a jueces y juezas, para que digan basta ya, ¿verdad?, al régimen de subordinación en que la dictadura mantiene al Poder Judicial, que se anulen esos juicios de nuestros presos y presas políticas, y que se abran las puertas para una Nicaragua en libertad y democracia y con justicia.